1, press start. You are now listening to Bromad. Player 1 has entered the game. I'm Swaglord, your personal assistant. Please press start to begin. Mod your friends to like dubstep. Mod your friends to come to praise. Mod your friends to come to kick on. System failure. Mod your friends to buy you food. Mod your friends to buy you clothes. Mod your friends to come to the beach. Add modifications to mod your friends. Vimos comenzar su camino en la temporada 1. Básicamente, ojo Black Ninja, el vendaje, maldición de la bomba triste. Los vimos mejorar, dejando todo en esa primera final presencial. Van a hacerle mucho daño, lo van a perseguir. A ver si puede volver a entrar el speed. ¡No! ¡Qué hace Camilo Nicolau Vestite! Ahora, nuevos jugadores entran a la grieta para reclamar el título de mejor equipo uruguayo. ¿Ustedes están listos para el desafío? Bueno, sean todos bienvenidos a otra fecha, este caso fecha número 5 de la Liga Profesional Uruguaya LPU, temporada número 3, traído a ustedes por parte de FUFB Sports, Banco República del Uruguay, Logitech G, Supermatch y por supuesto PC Compu. ¿Quién les habla? Unar al micrófono. Me acompaña por supuesto mi dupla legendaria de siempre, el don FDP Caster. ¿Cómo estamos, FDP? ¿Cómo estamos, Unar? ¿Cómo estamos, gente del chat ahí? Ansioso, ¿no? Esperando para castear la semana pasada ahí que tuve que mirarlo un poquito desde la banca, ¿no? Desde los controles, ayudando ahí un poquito por atrás. Así que, bueno, bastante ansioso por castear lo que van a ser los games del día de hoy. Vamos a ver, ya me estoy fijando ahí en las predicciones, que bueno, parece que hoy vamos todos por lo mismo. Esos tres punteros en la tabla que parece que se están bastante seguros, ¿no? Por supuesto, esta fecha, este día por lo menos, los casters full mode, tryhard, easy mode, diciendo, bueno, queremos los puntitos virtuales, no nos regalamos más. FDP ya, antes de votar por PDA, consulta, a ver, levanto teléfono, decime el roster para esta semana, porque si no después le juegan una mala pasada. Pero bueno, creo FP, entrando en los enfrentamientos del día, si querés vayamos revisando, ¿qué tenemos como primer match? Perfecto, el primer game de hoy va a ser PDA contra Charrúa eSport. Charrúa que bueno, que quiere ahí descontar algún puntito más en la tabla, si no me equivoco solo pudieron ganar contra OMG, si no estoy equivocado. Vamos a chequear ahí, pero bueno, vienen ahí con roster nuevo, vienen de a poquito empezando, ¿no? A ver lo que es la LPU, ya el nivel que se está viendo, los muchachos la verdad con mucha voluntad, con mucha garra, pero bueno, se enfrentan a rivales la verdad de un gran calibre, así que vamos a ver qué hacen hoy contra PDA, ¿no? Contra esta escuadra que todavía no probaron, y vamos a ver también PDA qué roster nos presenta el día de hoy, porque para nosotros es una verdadera incógnita. Exactamente. Bueno, hablando de lo que es el standing, ¿no? Tenemos un Charrúa que va 1-4 contra un PDA que va 3-1 en este momento. Segundo puesto luego de Peñarol, que mantiene el invicto en esta temporada. Ahí revisamos los perfiles de los equipos. Por supuesto, como siempre, ya sabemos qué dicen estos equipos, ¿no? Qué traen como historia a la grieta del invocador. Y ahí, gracias, Pro, puso los standing justamente. Como ver que Charrúa y OMG están peleando esos últimos dos puestos. Mientras que un Evermeet que está un poco underperforming, se podría decir, en base a las expectativas de este equipo, está en un puesto 4. Lynx, que está lo opuesto, está teniendo una gran performance esta temporada en el puesto número 3. Y luego Peñarol y PDA cerran el 1 y 2. Pero no perdamos más tiempo, querido FP. Vamos a darle, si te parece, el ready a los chicos en el lobby, porque estoy muy ansioso de ver esta primera fase de selección que vamos a tener el día de hoy entre PDA eSports y Charrúa eSports. Con eso te pregunto, ¿qué tipo de sorpresa nos pueden esperar el día de hoy? ¿Qué tipo de sorpresa nos podemos esperar? La verdad, como cambia mañana el parche, no sabría decirte. Yo creo que vamos a ver un poquito más de lo mismo, ¿no? No creo que revele muchas cartas la escuadra de PDA.
están yendo contra un equipo, bueno, que ha demostrado que está un poquito por abajo, ¿no? El nivel de lo que es la parte de arriba de la tabla. Por lo tanto, yo creo que Manuel, en este caso, va a poder reservar un poquito más esos picks, un poquito más de bolsillo y jugar un poco más tradicional de esa forma. Entonces, yo no creo que vayamos a ver algo loco. En cambio, por el lado de Charrúa, capaz que pueden venirse cositas. Me gusta la propuesta. Charrúa, otro de esos equipos que también, no tanto adrede, sino por situaciones particulares, pero ha tenido cierta inestabilidad en su roster, ¿no? Ha utilizado mucho a sus suplentes, por lo cual eso también te va jugando un poco en contra, ¿no? Porque tenés que ver cuál es el grado de involucración que tienen los suplentes en los entrenamientos. No es fácil meter a alguien en frío versus meter a alguien que esté, digamos, adecuado al nivel de la liga y al nivel del equipo, ¿no? Exactamente, ¿no? Jugar, la verdad, en los scrims suma muchísimo, ¿no? A la hora de practicar lo que es la comunicación. Ya saber qué va a hacer tu compañero antes de que lo haga es, bueno, es un bonus bastante importante, ¿no? De cualquier manera, un 110 manga que creo que lo hemos visto igual que Teto, ¿no? Jugando más o menos la misma cantidad de games. Teto, que todos somos fan de Teto después de ver a su Yasuo mid filiando. Pero bueno, el día de hoy no lo vamos a tener. Vamos a ver entonces qué nos deja esta escuadra. A ver si nos sacan ahí algún pick medio picante. Completamente de acuerdo. Bueno, hay que tener en cuenta los target bans posibles para este enfrentamiento, ¿no? Tenemos primero un Gragas para Payo, que sabemos que no solamente lo jugó muy bien la última vez que lo sacó, sino que es uno de sus personajes predilectos, ¿no? Se podría decir que tenemos esa información de él como jugador. Luego, King Aidonius o Dark Wolf. Sabemos que ya ha optado mucho por esos personajes de hiperacarreadores de escalado, ¿no? Mucha Seri, Zaya. Entonces pueden ser target bans posibles que también le faciliten un poco la vida a Kimi en la línea. Pero querido FDP, con eso tenemos un ticket directo, el Express, a la primera fase de selección del día de hoy entre PDA Esports del lado azul, Charrúa Esports del lado rojo. Exactamente, bueno, vamos a ver qué nos banean. Se viene, me parece, ¿no? Medio un desperdicio de ban, acá el ban a Vladimir. Se lo banean a Teto, pero Teto no está, así que bueno, básicamente queman un ban en la nada. Yo iba a decir que podía ser un autoban a Omine luego de su performance con el personaje, pero después vi que estaba en el carril central, entonces dije, bueno, está. Entonces, simplemente desperdiciando baneos. Van a responder con Gragas, mismo Charrúa y Sports, interesante, ¿no? Bueno, yo creo que Gragas está muy fuerte y teniendo el Blueside, ¿no? Sabiendo que lo pueden jugar, lo pueden flexear bastante, lo pueden jugar tanto en la top lane, en la jungla o en la mid lane. Banearlo del lado rojo me parece correcto en este caso, más sabiendo, bueno, ¿no? Que aunque lo pueda usar Payo, tenés tres personas enfrente que lo pueden usar, va a ser bastante peligroso si lo dejas open. Y estamos viendo, ¿no? Un ban de Ilaoi, ojo ahí, no. 110 mangas será man Ilaoi y no sabemos. Mira, uno o dos main Ilaoi seguro hay, porque ya hemos visto como 5 bloqueos de Ilaoi en todo lo que va de la temporada regular en fecha 5. Por lo cual, sabes que algo tiene ese personaje, o es un poco de comfort sabiendo cómo funciona un poco la LPU, que es un poco atípica del meta. A veces ves cosas que es como pelear en el lodo, digamos. Nadie se espera la Ilaoi top o mid, de repente sale FDP, Ilaoi mid, full letalidad, pim pam, y te da vuelta la partida. Pero hablando de selecciones, mencionamos ahí que PDA tiene un bloqueo menos por algunos inconvenientes dentro de lo que fue el inicio de partida, por eso van a haber un bloqueo menos, pero del otro lado termina cerrando con un Lee Sin como último bloqueo. La respuesta va a ser Gwen en este B1. Gwen, interesante, ¿no? Un Brex que todavía no lo hemos visto con Gwen, sí lo hemos visto con otro tipo de duelistas como por ejemplo Fiora, así que vamos a ver qué nos deja el bebote Brex en esta partida del día de hoy. Hay que bebotear. Y eso lo demuestra el draft. Un Ivern va a salir por parte de Charrúa. Estoy flipendo, FP. ¿Qué estamos viendo acá? La verdad que no sé, pero yo dije que se podían venir cositas y ahí estamos viendo. Entonces, Malphite y un Ivern. Un Ivern que ni yo lo elijo y a mí me encanta porque no está muy fuerte en lo que es el metagame. No, pará. Ojo que del otro lado hay un OTP Ivern legendario, ¿no? Llamado Uno Oni, que supo menear Ivern. Vamos a ver cómo juega, ¿no? Alrededor del Ivern rival, mientras que vemos que Lobison saca a esa Sejuani y Oni lo vamos a tener entonces con ese Jayce en las manos. Bueno, Jayce medio, claramente sabemos que no están seleccionando en el orden del Pro Draft, por supuesto, ¿no? El orden fue otro, están acá simplemente sacando en order pick de top a bot lane. Una Kali va a acompañar el carril central. Lindo matcha para Kali contra Jayce. Mientras no haya demasiada interferencia de los junglas, creo que es bastante skill en ese sentido. Responde con un cuarto bloqueo del lado de Charrúa para Olaf.
Exactamente, se va a ir Olaf, sabemos que está muy fuerte en el carril superior y hablando, ¿no?, de un poco de lo que es el orden, yo creo que sí, ese Jace para mí fue primer pick, sí. Le da mucha flexibilidad, ¿no? Se puede jugar tanto en la mid como en la top y después ver y reaccionar contra qué jugás, por lo tanto yo creo que esa Gwen de haber salido bien abajo, ¿no?, en los últimos dos picks en B4 o B5. Así que después lo confirmaremos, ¿no?, cuando veamos el Pro Draft, mientras que vemos que tampoco va a estar Heimerdinger ni Sylas. Correcto, señor. Ahí estamos viendo... Ya estoy bichando lo que es un poco el Pro Draft, porque bueno, estamos sobre las últimas cuatro selecciones. Pero te vas a sorprender, inclusive, te digo, cuando veas lo que estoy viendo en este momento, querido FDP. Sylas era ese último bloqueo por el lado rojo y Yasuo era el último por el lado azul. Responden... una Jinx para Kimi, un personaje que no solamente le encanta y lo estuvo spameando en el solo boom, sino que es un personaje que está fuertísimo. De hecho, recibe un par de nerfeos en el próximo parche del día de mañana. Hay que tener en mente para lo que es la LPU, porque eso sí afecta. Serio va a ser la selección para Kina Idonius, que ya lo mencionábamos, Dark Wolf. Le gusta ese personaje y un Maokai. No me digas que es Ion Support. Y mirá, FDP, yo lo que te voy a decir que en el draft, el orden para Charrúa fue Maokai R1. Sí, Seri R2, Malphite R3, Ivern R4 y Akali R5. Akali sí, para buscar el counter, ya sabía que iba contra Jace. Y Jace fue el primero, ¿no? De Blue. No, el primero. De hecho, esto también te sorprende. Yo te dije que te ibas a sorprender. Tenemos Jinx B1, bueno, Sejuani sí. Y Thresh B2, B3, Gwen B4 y Jace B5. Interesante, ¿no? Jace igual medio blind porque todavía no sabían cuál iba a ser el mid lane. De cualquier manera, draft interesante, ¿no? Tenemos una piedra, dos árboles por un lado, un ninja y bueno, y a Pikachu. Y por el otro lado, bueno, tenemos muchas cosas. Mejor nos no falta un personaje que tuviera algo remotamente parecido a un papel. Bueno, la piedra podía también transformarse en papel, pero para jugar piedra, papel o tijera. Porque literal, este draft sorprende por todos lados. Muy atípico para cualquiera de los dos equipos con personajes atípicos. Como Ivern. Y esto me llama la pregunta, ¿no? Seguramente sea el Maokai de soporte con un Ivern jungla. Sabemos que es lo más usual. ¿Cómo funciona Ivern en este meta y contra esa composición que tiene enfrente, Fepe? ¿Cómo funciona Ivern? Es que no funciona Ivern en este meta. Esa es la cosa. Yo creo que, ya te digo, el último Ivern que vi lo jugué yo y no salió muy bien. Uf. Tenés ahí adoctrinado el Ivern y decís que es algo que no va, no importa el esfuerzo de este jungla, el esfuerzo de Payo. También hay que tener eso en cuenta, ¿no? De Payo lo único que habíamos visto hasta el momento era un Gragas y alguna selección más. Dos personajes, tres personajes como máximo. Pero yo creo que no solamente es el primer Ivern, eso sabemos seguro, sino que creo que es la primera vez que un jungla en la LPU selecciona algo tan atípico, ¿no? Es como que siempre se mantiene en una esfera de, bueno, tanques, puedo ir Jarvan, puedo ir Sejuani, o después de lo que es... personaje de daño, puede ir Lee Sin o puede ir algo más así, pero con suerte habíamos visto una Nidalee. Yo dudo mucho haber visto un Ivern. Me interesa sí. Mucho ver cómo funciona acá, ¿no? Es como cuando sacaron la primera Velvet, no sé si te acordás que se muere. Uy, no. Se muere en sapo. Es más, no me acuerdo si no fue el mismo Lobizón que estaba jugando esa Velvet. Así que. No, bueno, creo que fue Tinar. Tinar, no, perdón. Tincho Kizar fue que tuvo esa mala performance. Que de hecho yo después hablé con Tincho y hablé con Arrow, porque Arrow lo conoce, porque Tincho es jugador argentino. Y me decía, nunca en la vida lo vi jugar así a Tincho. Y bueno, después de ese parche igual nerfearon el sapo porque estaba muy fuerte. Pero bueno, cosas lindas, ¿no? Para recordar que tiene la LPU. De cualquier manera, interesante el planteamiento, ¿no? De lo que es la escuadra de Charrúa buscando lo que es una teamfight bastante importante. El escalado de esta serie para intentar ganar. Vamos a ver también cómo logra hacer los flanqueos. Esta Kali va a ser crucial para que la escuadra de Charrúa pueda ganar. Y ese Ivern va a depender muchísimo de si lo pueden traquear bien o no. Si no lo pueden traquear al Ivern, el Ivern yo creo que tiene la posibilidad de hacer bastante en esta partida. Donde lo lleguen a traquear y lo agarren dos veces nomás, rip. Completamente de acuerdo, querido FP. Vamos a ver si toma alguno de esas pro tácticas que me pasaste vos en su momento cuando yo empecé a testear el personaje. Cosas muy degeneradas que no les quiero divulgar porque son secretos de oficio, ¿no? Exacto, tienen que mirar el stream para saberlo. Y no streameo mucho, así que imagínense. Claro, sí. Tenés que o ver el pasado o ver un futuro muy distante para poder acceder a la información. Pero hablando un poco de lo que son las predicciones que tenemos ahí en el chat, querido FP.
un PDA que algún conjunto de generados debe haber sido, porque dudo que alguien tenga tanto, 159.272 puntos contra el pobre Charrúa, que tiene 3.899. Creo que nunca en la vida vimos un chat, una transmisión y una liga tan basada en una predicción. Mal, me parece un poco genial. Yo voy a apoyar un poco a mis compañeros de Charrúa. No los voto en las predicciones, pero ahí les dejo. Miren, 4.000 puntitos para ustedes. Así que, de última, gano o gano. No hay forma de perder en este momento. O gano puntos o gano puntos. Así que bueno, ¿no? Vamos a ver entonces qué nos dejan estos muchachos para este game. Interesante, ¿no? Yo quiero ver cómo funciona este Ivern que, bueno, va con Aeri. Así que va a estar interesante. Secundarias de dominación, probablemente buscando, ¿no?, esa velocidad fuera de movimiento. No me acuerdo cuál es el cazador exactamente, el nombre de esa runa. Cazador implacable, creo que es la de velocidad de movimiento. Cazador implacable, sí, creo que está bien. De todas formas, damos un FP que estoy teniendo algunos problemas con el cliente que me sacó para afuera. También le aviso a Pro para que esté al tanto. Pero mientras, si querés, explicamos un poco cómo pensás que va a funcionar la composición de Charrúa, que es la más atípica. Uf, la composición de Charrúa. ¿Para qué? Hay que pensarlo esto, ¿no? Hay que hacer las simulaciones mentales para ver cómo funciona. La verdad, bueno, tenemos un 110 manga que va a ser... que tiene cometa. Y se va a divertir mucho en la top lane con Gwen. Después tenemos al Ivern. El Ivern probablemente juega lo que es la bot lane. Sí, yo creo que sí. Va a ser una composición orientada a dejar a 110 manga que haga lo que pueda de cualquier manera... aunque vaya 0-20, va a apretar la R y va a ser útil, buscar entonces esos rebotes entre lo que es el carril de medio y el carril inferior para buscar que Favro y King Adonius se fiden, ¿no? Es esto lo que quieren, buscar ese oro en los dos carries que tienen y después jugar a eso, alrededor de hacerle spill. Si pueden hacer alguna cazada con el Maokai puede ser bastante interesante. Sabemos que el avance retorcido de Maokai puede hacer destrozos, ¿no?, en lo que son las teamfights. Ojo también con las rotaciones de Gus hacia el carril central para apoyar a Favro. Pero yo creo que va a ser eso, ¿no? Va a ser acción en la parte inferior del mapa. Me gusta. Bueno, ahí le digo a producción que ya estoy paradísimo en el segundo 10, queridos compañeros. Así que cuando quieras, Produ, haceme la cuenta regresiva. Y vos, FP, prepara tus valijas porque en este momento arrancamos en un vuelo directo, un charter a la grieta del invocador en 3, 2... uno, nos vamos y entramos directamente a este abismo que tenemos acá en la LPU, fecha número 5. PDA Esports del lado azul, Charrúa Esports del lado rojo. FDP, cantame el roster que más te gusta. Bueno, entonces justo que estaba mirando el del lado rojo, vamos a cantar el de Charrúa. 110 manga con Malphite en la top lane, Payo con Iver en la jungla, Favro con Akali medio, King Adonius de AD Carry con Seri y Gus, que lo vamos a tener de soporte con Maokai. ¿Qué tenemos del lado azul? Del lado azul tenemos a Don Brex en el carril superior con Gwen, la tijeretera costurera. Después tenemos a Lobison o Delo Bison en la jungla con Sejuani. Tenemos a Oni en el carril central con Jace, el prodigio de Hextech. Luego vamos a tener a Kimi en el carril inferior con esa Jinx. Y luego vamos a tener a Manuel Cap cerrando con Thresh en el carril inferior. Y sí, Payo lo vi. Estuvo circulando un poco, desfilándole, ¿no?, haciendo una vueltita. Es tipo, no sé, ¿viste cuando jugás contra bots o la herramienta de práctica que te muestra el área de la torre? ¿Viste que entras y es como rojo? ¿Rojo? Bueno, así se estaba moviendo Payo cerca de ese arbusto. Vamos a hablar de traquear. Fíjate lo que acaba de suceder, ¿no? Tenían un sentinela en la mejor azul, el golem azul de Payo, para saber que si empieza por ahí ya está. Y del otro lado lo vieron que empezó por arriba. Entonces ahora tienen todo el control del tracking de jungla. Ya saben por dónde empieza el Ivern, cómo va a jugar. Exactamente, ahí lo están viendo. Agarrando a ese Blue, aplicándole su pasiva para matarlo. Mientras que, bueno, estamos viendo ahí la botlane, se están mirando. Manuel se acerca, le pega un ganchazo muy tranquilo. No vamos a ver mucha acción, por lo menos en los primeros 30 segundos del juego, me parece. Debería ser así, ¿no? Vimos también un Maokai que sale con los retoños, ¿no? Es importante el lanzamiento de retoño. ¡Ojo! Es eficiente en el arbusto, pero no demasiado. Luego el arpeo que recibía y tiran ignición sobre King Aidonius. Le fuerzan el destello defensivamente en el juego temprano. Buena respuesta igual por parte de Gus de utilizar su ignición, su extensión para mitigar un poco esa ignición tan temprana, ¿no? Que esto le gana el nivel 2 a Kimi Manuel Cap, pero a la vez lo podía haber matado directamente al pobre Dark World.
Exactamente, ¿no? Un Kimi que sale mucho más agresivo, con esa espada larga, con más pociones, tiene mucho más sustain en la línea, mientras que vemos ahí el Flash Q que no iba a ser bueno, no iba a conectar, pero bueno, el intento por parte de Manuel Cap, que de cualquier manera cuenta con el Hextech. Sí, creo que Manuel está aprovechando las circunstancias para hacerse una jugada Flash, ¿no? Quiere ahí un MVP, quiere tener un poco de reconocimiento en las redes sociales. No sé si es la forma en la que querés jugar esto, porque recordamos, vos decías, el avance retorcido de Maokai es muy bueno, además es que lo mantiene invulnerable en el camino una vez que inicia el casteo de la habilidad. Por lo cual, si sos un Thresh sin destello, en un intercambio un poco cerca de la torre, te puede jugar en contra porque accede muy fácil ese Maokai hacia vos, no lo podés dejar en una mala posición. Y si te llega a tirar abajo de la torre, sin sello, y bueno, ya sabemos lo que pasa, Fepe. La verdad que sí, hay que tener mucho cuidado, una Onden que puede hacer bastante daño, mientras que vemos el intercambio, lo que le acaba de pegar, el saque que le acaba de dar a la pobre Gwen, y vemos ahí el hook que va a ser bueno, el intercambio, el despellejar, y es un poco de castigo, ¿no? Para este Maokai, mientras que va moviendo la pelea ni del 2v2, que el flash de Favro, Oni, que está a un tercio de vida, está esquivando muy bien las habilidades, pero vamos a ver si Lobizón logra escaparse, mira lo que está haciendo Payo, ay que se los quiere solear a los dos, pero los echa, ojo, una victoria totalmente moral para Payo. Por favor, FF, que acabo de ver mis ojos. Se fueron conjunto con los dientes del Lobizón, que va a precisar una cita en el ortodoncista después de ese destello. Qué mal jugada por parte de jungla de PDA en su momento. Hay que tener cuidado con la utilización de recursos tan temprano, sobre todo cuando tenés la chance de condicionar una de las principales lanes o líneas de tu propio equipo en el juego temprano. No sabemos que Jayce versus Akali, dijimos, va a ser un skill matchup, sobre todo que ya vimos a Favro jugando a Akali, ya sabemos que lo juega bien. Va a ser complicado si pasa otra vez algo de eso. Y de hecho ya está empezando la fiesta inversa. Vos decías, bueno, si traquean al Ivan, lo traquean al principio, pero perdieron el tracking. Hicieron una mala jugada, se quedan sin recursos. ¿Y ahora qué pasa? Y llegan Favro y Payo invadiendo la jungla y pueden tomar control completo de la situación de la visión en el juego temprano. Exactamente, mientras que veíamos el replay y también un poco el intercambio, la botlane iban a agarrar a la serie, hacerle un poco de daño. Serie que otra vez contaba con el limpiar. Y zafa con los justos de los chompers. Así que me gusta la agresividad que está manejando la Golden de PDA, mostrando, ¿no?, un poquito ahí de supremacía. Uy. Mientras que, ¡ay, King Adonius, que se salva con lo justo! ¡Qué cerca que estuvo eso! Sentencia de muerte otra vez sobre Gus, que queda muy superior. ¡Que tira para abajo de torre! ¡Lo va a lograr! ¡Primera sangre para el soporte! Se quería colocar la pasiva, no podía. Y ahora Kimi, que está habilitado con su pasiva de emocionada, pero sabe que es peligroso hacer sumergimientos con oleada. Termina el intercambio 1-1, una baja para Kimi, una baja para el soporte. Y te digo que si hubiera tenido extenuación o ignición pronto Gus ahí, podría haber sido un 2-1. Podría haber sido, ojo acá, vamos a ver qué quiere hacer King Adonius. Bueno, lo deja bastante dañado, pero está llegando Lobizón. Vamos a ver si se anima a hacer el diveo. Ahí está, no saben que está ahí, tiene que aprovechar la ventaja táctica. No tiene flash igual, de todas formas, el destello es clave para ese tipo de jugadas en juego temprano. Está a nivel 3, se está empezando a quedar muy por debajo. Nivel Lobizón todavía no sube a nivel 4, le falta muy poquito. Y Favro, que va a recibir el castigo del pastor, que llega para dar misa. Uy, muy prolijo. Y le conecta la sentencia de muerte, seguimiento. Queda servido en bandeja de plata para Oni. Buena participación de soporte. Igual hay que reconocer que Favro la jugó muy bien. La verdad que sí, lo intentó Favro, pero bueno, Manuel, la verdad, acertando todas las habilidades en este caso, parece que el día de hoy está bastante fino, mientras que vemos ahí a Payo intentando farmear un poco de lo que es el carril central para que no pierdan tanta experiencia, tantos recursos. Y bueno, un Payo que está tiene un poquito más de stacks, ¿no?, en ese ítem de jungla, en esa cría de trotabrisas. Aprovechando ahí, ¿no?, un poquito lo que fue esa jugada de los primeros minutos, mientras que veíamos ahí el replay de lo que era la primera sangre. Y bueno, intentaba, ¿no?, un poquito más Kimi, pero no le salía. Muy medido, ¿no? Ahí te das cuenta el efecto positivo de spamear tantas partidas de tirador en el solo boom, porque, bueno, le da un poco más ese filo, digamos, ¿no?, de entender cuál es el verdadero límite que puede llevar su personaje, qué tipo de jugadas agresivas puede hacer o no. Te condiciona un poco, sí, la jugabilidad, que empezás a ser mucho más agresivo, que en un juego en equipo a veces no es tan favorable, pero en este caso están en una muy buena posición. Al igual que está Oni, que tiene la oleada en completo control con la ventaja de rango que tiene por sobre Akali.
Exactamente, le saca 15 minions y tiene la línea donde él quiere. Está en una posición totalmente segura, mientras que estamos viendo a Lobizón que quiere entrar. Va a aparecer acá una linterna y vamos a ver, porque puede ser un 3v3 bastante interesante. Puede ser interesante cuál decís vos. Como es interesante también la ventaja de últimos golpes en el carril superior, 67 a 56, se empieza a vislumbrar un poquito, ¿no? El ojo que fallo le saca un nivel para adelante, pero tenía purificar. ¡Ay, mamá! No llega ni con Xeno a hacer sobre Kimi y van a quedar muy mal parados. No llega a castigarlo, Bison. Creo que también le jugó un poco el miedo porque está casi dos niveles abajo. Exactamente, eso decía justo que estaba dos niveles por debajo Lobizón. Estaba esperando el countergang. Muy inteligente Payo, sabía que querían intentar algo ahí los muchachos de PDA. Y bueno, él simplemente tiene que ocupar esto, ¿no? Defender a su bonde, Seri va a terminar escalando igual. Tiene ese sacrificar, o sea que simplemente con buscar esos últimos golpes ya está ganando. Así que por ese lado fue una buena jugada, ¿no? Muy inteligente por parte de Charru. La cámara no lo apuntó, pero lo que hizo de seguimiento Payo luego de eso fue incluso más inteligente. Utilizó a Daisy en el máximo rango posible de control para ir chequeando los arbustos del lado rojo de la jungla y ya sabe dónde hay visión y dónde no. Fue excelente. Entonces, bueno, muy, muy interesante, ¿no? Lo que nos está dejando Payo con este Ivern. Ahí lo estamos viendo. Vamos a ver que conecta la Q. Vamos a ver Daisy si logra levantar a Manuel K. Pero bueno, no va a pasar nada. Simplemente molesta un poquito antes de que se acabe la invocación de Daisy. Y ahí va a seguir muy tranquilo y campante por su jugla. Tampoco igual vemos un poco de mejoría en el tema de toma de decisiones en la partida, tanto micro como macro por parte de Charrúa, ¿no? Fíjate que ahí era una iniciación que antes Charrúa o cualquier equipo de la liga de tabla media para abajo seguramente hubiese apretado el clic derecho sobre el Thresh y se hubiera mandado con el seguimiento de la Q de Iron. Pero en este caso dice, no, no es sano hacer eso, sobre todo contra un Thresh, me puede tirar bajo torre, vamos a mantenernos como estamos. Mientras PDA hace la llamada al primer heraldo de la grieta con el castigo no mejorado todavía de Lobizón, que ahora sí goza de su nivel 6, va a tener esa presión glacial. Payo busca responder del otro lado una jugada cross map con este dragón, pero hay que tener en cuenta que la velocidad en la que puede hacer el objetivo Payo con su Ivern versus la de Lobizón es bastante más lento, mientras Money Cup recibía un poco de hostigamiento por parte de Fabro. Están buscando el ángulo, Fefe. Están buscando el ángulo, sí, tenemos a tener un 4v4 que va a ser bastante interesante en la parte del dragón. El daño que empieza a caer por parte de Seri, pero parece que simplemente lo van a ceder, no se quieren arriesgar. Y bueno, ceden el objetivo, no tienen problema, quieren buscar un escalado, ¿no? Bastante más grande, quieren buscar un game de 35-40 minutos, o sea que no les molesta hacer este primer dragón. Mientras que vemos la definitiva de Lobizón, que va a ser muy buena, el avance retorcido para intentar zafar del daño, pero se van a llevar la vida del pobre Gus y va a ser una kill para Manuel Cap. Pero fíjate que fue luego de hacer el objetivo que hacen eso. Y la baja es sobre el soporte. En realidad son un montón de recursos utilizados que no sé si es la mejor manera de hacerlo en este momento. Tenemos una Daisy con el escudo de Iron que intenta hacer un poco de control de masas para mantenerlos a raya y esperar la oleada. Pero lo que no saben es que viene Onizama en este momento con su Jace interceptado por Fabro. Van a hacer un buen intercambio. Salía el super cohete requete mortal por parte de Kimi, pero no era suficiente el daño para poder llevarse la vida de Gus. De Payo, quien ahora se retrae rápidamente de su jungla. Sabemos que no tiene problemas con el tema de la vida Ivern en este momento. Y va a llegar Gus en este momento a nivel 5 todavía. Dos niveles por debajo del soporte enemigo. Kinga y Donius haciendo lo que puede. Creo que hay que hacer la mención de que se está manteniendo a raya. ¡No! ¡No le tapa la linterna! Y se termina de escapar. Buena iniciativa igual por parte de Gus. Buena iniciativa por parte de Gus, como vos decís, la linterna que era buena Manuel Cap, no había wards para ponerle arriba, o sí, pero bueno, no le dieron los reflejos, ¿no? Parece que Gus es de los nuestros, un señor de mayor edad, después le vamos a preguntar igual, pero bueno, estamos viendo ahí cómo le intenta, vamos a ver si puede cortarles el vaco o no, simplemente, ahí sí, se lo corta nomás. Bien, un poco de molestia ahí, sabemos lo que puede hacer Seri, tiene sacrificar encima con 26 cargas restantes, por lo cual tiene un escalado bastante, bastante arduo en su futuro no muy distante. Dragón elemental de los océanos va a ser nuestro segundo dragón de la grieta. Tercer objetivo overall. Vamos a ver si Charrúa puede empezar a ponerse en el mapa. Porque ya hemos visto lo que pasa cuando los equipos en la LPU empiezan con tanta ventaja de macro play. Se empieza a complicar mitigar el efecto Brent. Exactamente, y de cualquier manera hay que tener bastante cuidado porque también la diferencia de últimos golpes se empieza a notar, la diferencia de oro empieza a crecer, ya son 2k y medio en 12 minutos,
hay que tener cuidado, ¿no? Esos pequeños detalles, ahí lo estamos viendo, por ejemplo, a Oni con casi farm por minuto, le faltan lo que son 3 minions, y bueno, le saca casi 30 últimos golpes a esta Akali, así que hay que tener cuidado ahí, bueno, con esos últimos golpes, básicamente. Sí, hicieron buen trabajo de recuperarse luego del infortunio en el juego temprano, ¿no? Porque si no hubieran corregido la situación ahí con Manuel Cava, la tenía bastante, bastante doom la línea el querido Onizama. Mientras vemos a Brex haciendo un poco de jugada chisi ahí con el arbusto, ¿no? Se le da manga a pensar de que está fuera de su radar, pero mirá el daño que le hace Malphite a Wayne. Esperaría lo contrario. Conquistador bloqueado. Buscaba un intercambio un poco más extenso, pero no le daba el espacio el Malphite. Mi pregunta acá, FDP, es, viendo la ventaja que tiene Oni con un pick que es tan del juego juego temprano medio, ¿no? Que igual tiene cierto escalado, ¿cómo le va a ir a Fabro y el resto de Charrúa con una selección que sufre mucho castigar en el juego temprano como esa Cali? Y bueno, la verdad que va a tener que tener bastante cuidado. Ahí lo estamos viendo a Oni, que utiliza muy inteligente, ¿no? Los golazos, el pump también, lo que es el fogueo, ¿no? Entra en esta niebla de guerra. Lo desconcierta bastante, a veces parece que va a rotar, a veces parece que no, de repente le mete un bolazo desde el fog, y esas son las cosas que tiene Jace, mientras que estamos viendo, ¿no? Este Heraldo en el carril inferior, toda la rotación de PDA, pero ojo que también está llegando Payo, vamos a ver qué intenta hacer. Parece que van a ceder nomás, intentar frenarlo antes de lo que es la torre grado 2. Complicado, ¿no? Vos mencionabas cómo funciona Idol en esta composición, y la verdad es que no funciona, porque es un personaje de seguimiento. Se complica mucho. Si llegás a una instancia de juego muy tardío, como vos mencionás, hablando de los 40-45 minutos. Y bueno, ahí por supuesto vas a tener pila de chances de poder iniciar, sobre todo con la definitiva de Maokai, ¿no? El agarre de la naturaleza, que sabemos que es muy eficiente en controlar zonas. Por eso me llamaba un poco la atención, ¿no? De que no buscasen tener esa level 6 prio o estar en igualdad con Manuel. Y decir, vamos a enfocarnos en los dragones, cediendo los heraldos. Sí, yo creo que un poco lo intentaron, pero demoraron mucho reaccionar. Bueno, al empezar, ¿no? Ese dragón, yo creo que vaqueó la botlane, básicamente. Ahí sí, lo estamos viendo al Jace ahí. Vamos a ver si King Aunius logra escaparse, si se va a ir, no más. Pero decíamos, ¿no? Aprovecha, vaquea la botlane del equipo de Charrúa mientras que está haciendo el heraldo el equipo de PDA. Y bueno, ese tiempo que demoran en llegar al dragón es lo que les termina costando el dragón en sí mismo. Parece que vamos a tener protocinturón para la Cali. ¿Te gusta o te parece que había que ir por otra itemización? Y puede ser protocinturón. Puede ser, sí. Puede ser ese extra de movilidad. Vamos a ver 110 mangas. Si se anima a tirarse un poquito contra la Jinx, no. Simplemente utiliza el Ghost para correr más rápido. Están dejando solo a la Gwen en el carril superior y al Jace en el carril inferior. Esto es muy, muy mala jugada de decisión por parte de Charrúa eSports, que se perdió muchísimo en esta llamada. No sé, debe haber habido una confusión clásica, ¿no? De esas que sabemos que pasa en competitivo. Lo que sí van a tratar de asegurar en compensación a esto es el dragón de los océanos, pero no sé con qué. Si tienen desventaja de control de visión y están completamente cerrados con el movimiento, pinza. Busca, recibe todo el castigo. Fabro se va a mandar 1v3 sin problema alguno. Quiere ejecución perfecta y lo va a lograr. ¡Qué bien que conecta la doble de serie! ¡Cuidado! Que me tapa la boca y empiezan a dar vuelta toda esta situación con doble kill para Dark Wolf. ¡Qué manera de hacer un retake de la zona del dragón! La verdad que sí, la jugó muy inteligente. Quiero ver el replay de esa jugada para analizarla con detenimiento. Pero la verdad que lo que hizo Charrúa fue muy bueno. Bueno, básicamente Fabro, ¿no? Que se manda hacia la Q de Aimer, le da esa ventaja, ¿no? Un gap closer extra, que es lo que le termina dando todas las herramientas para poderse llevar la vida de Kimi. Y termina, bueno, en esa gran tifa que acaban de hacer, mientras estamos viendo acá el duelo de Brex contra 110 mangas. 110 mangas que ya, bueno, lo está persiguiendo el pobre Brex, que gastó todo. Cuidado que a coste de una grado 2 en el carril superior terminan de llevarse el dragón y están en buena posición para el heraldo si pueden hacer el seteo de visión. Quien está chaseando en este momento persecución es Manuel Capa. A ver si llegan con la linterna. Responden teletransportación. Fabro que llega con Brex. Sabe que no tiene definitiva. Va a caer a merced del resto del equipo. Ya está, aunque entra para la piedra enorme. 110 mangas. Se manda Oni. Buen daño con hacia los cielos. Busque que abajo de vida. Intenta disruir. Y no puede disruptir. No puede. Se mantiene para atrás. Payo con lo que tiene. Pero sabe que en el perma frío y todo el daño de ese Jace. Asesinato doble para Oni. Que quiere seguir la persecución. La ralentización con el máximo hitbox de la Q de Jace. Modo martillo no va a ser suficiente, pero recupera PDA eSports de una manera que no es tan dominante, pero de todas formas lo lleva a la victoria.
Exactamente, no saca un poquito más de ventaja del equipo de PDA, la aprovecha, ahora se extiende a casi 5K de ventaja, 4K y medio, mientras que vemos que Kinadonius sigue farmeando y la definitiva de Malfight, que va a ser muy buena, se van a llevar la vida del tirador de PDA y va a ser otra pequeña victoria para el equipo de Charrúa. Un clásico, ¿no? Y yo te digo, Kimi que viene con el meta de solo boom, se le cae un Malfight arriba así de esa manera tan ilegal y no pasa nada, no. Termina de robar. ¡Qué acaba de hacer Dark Wolf! ¡El lobo oscuro de Charrúa Bestito le roba la W! ¡El objetivo a Lobison! ¡Qué manera de perder! Y vos sabés, PvP, que cuando hagan el bot review, Lobison va a sentir la ira del pastor. La ira del pastor y de todo el equipo. Y bueno, la mulita que se transformaba en lobo y robaba el objetivo. Muy buena jugada, la verdad. Charrúa que está agarrándose a esta partida con uñas y dientes. No quiere soltar. Siguen en partida. Me gusta mucho lo que está haciendo. La garra Charrúa, literal, ¿no? Expuesta en este momento la mulita con su duro caparazón que ha sabido dar buenas peleas en lo que es la LPU, más allá de sus resultados, que también son esperables, ¿no? Sabemos que son un equipo nuevo con una LPU más competitiva, por lo cual es normal que empiecen con resultados tal vez no tan positivos. Lo importante es cuánto se pueden ajustar en esta vuelta que va a tener la LPU y cuánto se pueden ajustar posiblemente de cara a una temporada número 4, tal vez. Sí, yo creo que van por buen camino. Lo tienen que agarrar como el camino del entrenamiento, ¿no? Curtirse, aprovechar y después curar las heridas y volver con más. De cualquier manera, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Un poquito las desventajas de Ivern mientras que le estaba robando, ¿no? El sapo está buen. Yo creo que es algo que deberían arreglarle al pobre Ivern, que básicamente no puedes pelear lo que son objetivos, ¿no? Tipo monstruos de la jungla, no puedes smitearlos, por lo tanto tenés que ver cómo te los roban en tu cara, lo cual es algo muy triste. La frustración de la naturaleza en lugar del poder de la naturaleza, ¿no? Impotente ahí el pobre Ivern, mientras utiliza a Daisy como escudo simplemente para poder llevarse ese sentinela de control. Bueno, él quería presionar un poquito, pero como te digo, un PDA que tiene control completo del empuje dividido, porque Charrúa no tiene un personaje que pueda contestear ese empuje dividido de su lado. Malphite es su mejor opción en este momento, o la Kali de hecho, pero tampoco pueden darse el lujo de desperdiciar una Kali en side para parar dos splits cuando tienen que hacer peleas 1 contra 5. Exactamente. De cualquier manera, acá estamos viendo cómo se replega el equipo de Charrúa. Van a ser la torre del carril central, esta tier 1 tan importante. Mientras que le empiezan y le van a robar toda la jungla al pobre Ivern. El Joker que decía ahí y el smite. No puedes smitear Ivern a los objetivos sin marcarlos. No, hablaba del smite de Lobison, ¿no? Y salió el comentario ahí justamente por eso. Vamos a ver cómo tampoco puedes smitearlos. Sentencia de muerte, no, que acaba de decir, por favor. Funen al caster, va a salir la definitiva Mauka muy mal puesta. No puede conectar contra nadie. Va a ser un engage perdido. Un poco mal ejecutada la R de Gus ahí. Un poco mal ejecutado, ¿no? Los tiramos un poquito para separar, para alejarlos. Ahí lo estamos viendo a Lobison, que ahí sí tenía smite. Ahí sí asegura este crab. Van a tener visión para lo que es este dragón. Este dragón que poco se habla, ¿no? Que cuando castea FDP siempre sale el dragón Hextech. Ah, es lo que tiene. El favoritismo es la suerte del castro, se podría decir. Mientras vemos el alto de la grieta, que es liberado de carril central. Mientras Lobison se va para adelante sobre Gus. Utiliza la W de Mauka en buen desecho para salir, pero ahora no hay definitiva. No pueden agarrar a Kinaidonius, pero ahora sí lo van a poder llegar luego gracias a la Irelia. A Yurelias, digo, perdón. Se tiraba por la pared esa serie con el salto, pero lo seguía un cohete en HD por parte de Kimi. Gana la pelea muy fácilmente PDA y en este minuto 20, como es clásico ya de este equipo, la llamada al Baron por parte del pastor. Y ¿qué le decimos? ¿Pastor y sus ovejas o la congregación? Habría que analizarlo bien eso, pero estamos viendo, ¿no? Cómo baja rápidamente y va a ser Dragon Bro el primero de esta fecha para el equipo de PDA, que a minuto 21 lo termina rápidamente aprovechando, bueno, esas dos bajas que tenían en el carril central. Tenemos el replay en pantalla, gracias a producción por llamarlo, ¿no? Veíamos la jugada y otra vez, Gus mal parado, embate ártico, seguía el permafrío, pero le forzaban el destello, queda muy mal parado Pache. Bueno, después el gancho, ¿no?
Sí, sí, sí. Después el resto son carnada para tiburones. Otra vez Wolf mal parado y overextended. Está varios niveles por debajo. Le fuerza destello a Oni. Utiliza la R un poco apresuradamente, pero termina separando al equipo. Kimi que queda a merced de Fabro. Ejecución perfecta que termina de conectarse. ¡Lo Oni! El daño, Oni, por favor, que trae Oni con su martillo Hextech. Junto con Brex que hilacha a través de los enemigos. Y Fabro va a intentar escapar, pero King Aidonius va a ser carnada para un Jace que es un destructor. Está desatado la grita del invocador, el midlaner de PDA. Desatado, la verdad, haciendo lo que quiere Oni con este Jace. Ya con dos ítems enteros, esa mana mune full cargada. No tiene chance de parar el daño que trae PDA en este momento. Ahí, mirá, nosotros decíamos, ¿cómo decirlo? Si la congregación o el pastor y sus ovejas. Y acá nos dicen directamente desde los estudios de PDA que en PDA hay de todo menos ovejas. Así que bueno, vamos a analizar algunas posibles opciones ahí, porque viste que a nosotros nos gusta tener nuestro propio input con esas cosas. Exactamente, entonces vamos a estar revisando ahí para, bueno, los borreguitos del pastor. Uy, le hacía más irrespecto, le tiraba más para abajo todavía. Y para mí es un poco joven, ¿no? Lo que pasa. Me decís que ovejas no, toma, borrego. Bueno, no, aprendiendo vocabulario, o sea, con FDP, mientras que estamos viendo este dragón Hextech que se va a ir para las manos de PDA. Un PDA que en este momento tiene total dominancia de la partida, casi 10k de ventaja en oro. Bastante complicado, ¿no? Un Charrúas que por momentos lo intentaba. Buscaba ahí las respuestas, encontraba en algún acierto, en alguna teamfight, pero bueno, PDA que evidentemente entrenan mucho, juegan muy bien y supieron contestear lo que tenían que contestear, sacando este varón instantáneamente, ¿no? Cuando matan a estos dos, y ahora, bueno, un Charrúa que está contra las cuerdas. Charrúa contra las cuerdas, como vos mencionabas, ahí se va a tirar con avance de torceo, pero no sé si es la mejor decisión. Mirá lo que hace, le hace un take perfect, le corta el pelo al pobre Maokai, esa Gwen con una sola Q. Mientras tienen a Fabro que está recién volviendo. Van a perder la grado 3 de carril inferior con el bufo del varón. Esta mejora máxima de la grita del invocador. Y hablando un poco de este tipo de composiciones raras, FP, estuviste viendo el MSI, me contaron. La verdad, no lo vi mucho, pero me llegaron datos ricos, ¿no? Como, por ejemplo, un Nautilus mid. Yo decía, ojo con los bufos de AP a Nautilus, que se puede venir mid. Yo lo vi un poquito antes. Mientras que estamos viendo cómo lo van a perseguir al Lobison, el avance de la naturaleza. Lo agarran, pero está re duro esa Sejuani. Vamos a ver, va a intentar flashear, pero lo está esperando. Del otro lado, Payo, oh, mientras que persiguen a Oni. Vamos a ver si alcanza el daño. Es muy buena la ejecución, perfecta, pero ahora sí, el chompo. Y vamos a ver si lo aprovechan. El daño que empieza a caer por parte de la web va a ser muy bueno. Empieza a caer y sigue. Sí, vamos a ver si puede contestar quién a Donius, que se va por la pared. Van a cobrarse la vida de 110 manga y los van a perseguir hasta la casa. Breaks, que se hizo un curso de bárbaro yo antes de jugar esta partida, ¿no? Está pegando un corte con fade de lado izquierdo, de lado derecho, a cada persona que ve en la grita del invocador. Buen intento igual por parte de Char. Bueno, fíjate que es como te digo, esto es un juego mecánico de libro por parte de PDA. Están ganando por macro play porque en lo que es el contador es un 12 a 7. Sí hay una ventaja de 7000 a 8000 de oro, pero es en base al macro play. Si hablamos de lo que son las individualidades, tampoco han muerto mucho Charrúa. Están jugando de la mejor manera posible la composición. Exactamente. La está jugando muy bien el equipo de PDA y eso le está dando las ventajas. Ahí veíamos, ¿no? A Brex un poco convertirse en jardinero, ¿no? Podando un poquito estos árboles que nos trajeron el día de hoy el equipo de Charrúa. Un poquito de naturaleza para cambiar, ¿no? La naturaleza de la misma web. Sí, me gusta. Yo fui por el lado de corte de pelo, vos fuiste por el lado de la jardinería, me gusta. Tener raíces ahí muy bien puestas, tal cual tienen los dos jugadores, Payo y Gus. Me interesa ver si hay una oportunidad para que puedan dar vuelta a la partida, porque sabemos que estamos en un meta donde dos errores te pueden costar una partida, ¿no? Entonces, un PDA que ha demostrado ser relativamente errático esta temporada en comparación a lo que era en la anterior, decisiones que a veces son un poco incongruentes o que no terminan de cerrarnos, ellos las terminan de hacer bastante, sobre todo con los calls esa mito 20 varón que básicamente ahora las hacen en cada partida. Exactamente, apenas pueden buscan un pick-off sobre uno o dos rivales y aprovechan rápidamente a rotar sobre ese Baron Bro. Mientras que estamos viendo el mismo Baron Bro que está a un minuto de salir y ya están preparando la zona los dos equipos. Se van preparando con el lente revelador, a ver si pueden encontrar un poco el juego de visión, por dónde van a ir, pero cuidado,
porque en este momento PDA tiene empuje positivo del lado superior de la grita y tienen a Lagoon en el lado inferior. Con inhibidor de guardia central caído. Esto es el mejor escenario para poder llevarse ese segundo Baron gratuitamente a su casa y lo sabe PDA. Por eso Lobby Zone inicia rápidamente con prisión gélida sobre una serie que estaba un poco adelantada. Pero no hay seguimiento por parte de Manuel, que tampoco conecta su sentencia de muerte. Entonces son recursos mal utilizados que no terminan en nada. Lo que tampoco va a terminar en nada es la participación de Manga, que está teniendo mucha dificultad ya para poder frenar a Gwen. Sí, ya Gwen con tres ítems, con este impulso cósmico que fue un poquito retocado en este parche, justamente. Ahí lo vemos cómo empieza a bajar el daño que está haciendo. Vamos a ver si lo puede robar Payo. Tiene las herramientas. Ivern es muy bueno para robar objetivos. Vamos a ver si lo logra. Ahí tenemos la Daisy para ganar visión en el pit. Y si se anima con una Q, vamos a ver. Ahí también, todavía mantiene la visión, la Q le da visión, para los que no saben. Así que estamos viendo acá el daño que va a caer sobre el pobre Brex. Va a tener dos personas ahí mientras que sigue el equipo haciendo ese varón. Parece que lo quieren pausar un poquito y se lo van a denegar. No quieren arriesgarse al 50-50 y simplemente lo ceden. Mientras que Payo se anima, se mete y también se mete bueno. El avance retorcido. Está llegando la teletransportación de Pablo. ¿Qué va a hacer? Es muy bueno el hook sobre la serie, pero empiezan a replegarse los flashes que empiezan a caer sobre la serie. Ahí lo tenemos. ¡Pablo! ¡Lo tenemos! ¡Ah! Ese Pablo está haciendo lo que quiere. El avance perfecto. Y la verdad, acaba de hacer una hazaña. ¡Ojo el TP! ¡Tenemos a Faker y a X-Faker en una misma partida de la LPU! ¿Qué está pasando acá? Por el amor a Dios, Oni, que se ve contestado justo en tiempo por Fabro, porque se le venía la noche a un Charrúa y Sports, que de manera majestuosa logra... Pero no puede hablar, ¿eh? Y se quiere llevar este Baron, le tira la torre en la cara. ¡Ay, que no llega por los minions! ¡No le dan daño! ¡Shutdown! ¡Oni puede hacer un milagro para PDA! ¡Sigue gankeando! ¡Llega la web! ¡Llega Brex! ¡Lo matan! ¡Tenemos primera expeque de la LPU a manos de Onizama! ¡Victoria para PDA! Victoria para PDA después de un gran primer partido el día de hoy. La verdad, un Charrúa que me saco el sombrero. La verdad, jugaron muy bien. Lo intentaron de cualquier manera. Bueno, ¿no? Lo que es tener un jugador expediente como lo es Oni, aprovechando cada milisegundo, ¿no?, de la partida para intentar ganar. Y aprovechando, ¿no?, justamente este TP y sacando la ventaja justa, ¿no? Decíamos, tiene ventaja de ítem sobre Fabro. Fabro que la verdad estaba haciendo muy buenos flanqueos. En cada teamfight le estaba cayendo a la pobre Jinx, que no podía hacer nada. Kimi, que básicamente le hicieron el tratamiento estándar de los AD Carries, ¿no? Quería jugar y no puede jugar contra Kali. Yo creo que después de lo que acabamos de ver, FP, no tenemos ninguna duda que tenemos que darle el MVP a Jace, ¿no? Esa call, sabemos que vino de Jace, esa call bien hecha, el respaldo que le dio PDA para esa llamada y cómo logra terminar de ganar la partida ahí, porque Fabro estuvo muy cerca. Si no hubiese tenido toda su oleada alrededor de él, Oni, estoy seguro que Fabro lo bajaba, era Baron y aguantaban por lo menos 15 minutos más. Exactamente, un Fabro que tampoco contaba con su definitiva, ¿no? La acababa de usar para matar justamente a la Jinx. Así que, bueno, no tenía todos los recursos que necesitaba para defender esa torre de Nexo y termina siendo una gran victoria para el equipo de PDA. Una victoria que parecía... Yo creo que ellos pensaban que iba a ser más fácil la victoria. Exactamente. Y justamente veo el comentario en el chat, ahora que ya vimos el MVP, de Alana diciendo, le dan el MVP al Jace, pero va a venir a hablar Manuel de vuelta. No, señor, está vetado el pastor por esta fecha. Viene el señor que acaba de hacer la jugada, el MVP, Onizama, va a ser nuestro entrevistado, así que le voy a dar luz verde a nuestro querido Nico en producción para que nos pueda traer a Oni. Bueno, Oni, por supuesto, todos saben acá, ya participó como caster mismo de la LPU como analista. Ahora está retornando como jugador luego de su experiencia con Evermeet. Por supuesto, nosotros lo conocemos hace mucho tiempo a Oni. Pero bueno, van a poder saber más de él mismo. Así que le damos la bienvenida. Querido Oni, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Todo bien, todo bien. Oni, ¿tenés cámara ahí para prender? Sí. Bueno, ¿está vestido? Porque no parecía. Más o menos. Bien, bueno, Oni, contame un poco, sin hacerte preguntas condicionales, ¿cómo viste esta partida? ¿Qué sentiste? Y bueno, fue un poquito un vaivén de emociones. Estuvo un poquito complicado el cerrar la partida, sobre todo. Y por suerte pudimos hacer el backdoor para por fin terminarla. Pero estuvo buena la partida, la verdad. Creo que Charrúa jugó muy bien. Y plantearon un juego
muy bueno, digamos, de con la composición de jugar al 5v5 y eso. Y en ocasiones no supimos o no pudimos, digamos, contestarles. Y se vio el que nos mataban constantemente, digamos, en las teamfights. Ahí tenemos, miren al Onichad. Onichad, sí, ahora es Chadsama. Es. Sí. Bueno, Chadsama, última pregunta de mi lado, Fepe, ya te dejo a vos. Entonces, creo esta va por los dos igual, ¿no? Bueno, hacés el lado porque tenés que preguntarlo por el live. Bueno, Oni, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? Que nosotros hablamos tampoco, justamente. ¿Cómo te sentiste ahí, ¿no? Jugando contra un Ivern que sabemos que no está en su mejor estado, pero la verdad, muy bien lo utilizó Payo. Sí, la verdad que sí, fue algo que nos sorprendió, sin duda, porque, bueno, como vieron en el draft, básicamente ferpiquearon Maokai, que no estaba dentro de nuestros planes, que básicamente flexearan el Maokai. La verdad que bien por ellos. O sea, flexearon un par de cosas en el draft. Estuvo bastante interesante. Sin duda. Creo que es algo que lo hablamos mucho cuando participaste de la LPU como analista. Que vos siempre decías que te gustaría ver un poco más de hambre en tema de estudio de los equipos, ¿no? Verlos que, bueno, entiendan cómo funciona el meta, jueguen alrededor de eso, pero también entiendan las fortalezas de sus equipos y puedan jugar también con eso en el draft. Sabemos que también Manuel es una persona que le encanta eso. Entonces, mi última pregunta para vos, Oni, en este caso va a ser en base a la performance de hoy, ¿cómo te ves mañana contra Peñarol? Y bueno, o sea, la apuesta es que si jugamos como hoy, seguramente nos ganen de nuevo, porque siento que no jugamos muy bien. Pero bueno, esperemos jugar mejor mañana, supongo, ¿no? Tiramos la moneda, dijo. Yo escuché eso. A ver, pasar un par de tragedias en el 2v2 medio, flashes contra la pared, cosas raras. No, nosotros no lo vimos igual, ¿eh? No lo vieron. Ta, este, no, lo vimos. Y ya le sacamos una cita en el ortodoncista al Lobizón después de ese flash. Ahí va. Se intentó, no se pudo. Bueno, la próxima saldrá, supongo. De última, después le corremos un poco el muro, así que tranqui, solucionamos sí. Nosotros. Cosas que pasan. Bueno, Oni, nada, felicitaciones por la victoria, felicitaciones también por el MVP, y bueno, estaremos viendo entonces más partidas de PA el día de mañana, no sé si quieres mandarle un saludito, compartir tus redes, desvestirte por ahí, cualquier cosa, es tu espacio. No, simplemente, bueno, dar las gracias por el espacio, creo que están haciendo un muy buen trabajo con la liga. Y un saludo para PDA, para todos los que nos están mirando. También para Naive Lad, que es una amiga que está mirando, creo. Y nada, muchas gracias. Bien. Bueno, sí, entonces bien. Ahí tuvimos a Onisama, el MVP de esta primera partida. Bueno, nada, la verdad, gran partida de PDA, gran partida de Oni. Un Oni, la verdad, jugó muy clean. Ahí estábamos viendo, justo yo todavía tengo la pantalla acá de los daños top damage. Ganó por bastante daño, ¿no? Al que le sigue. Así que, nada. Me podría decir, FP, que sí. Eso es lo que pasa cuando no lo encarcelan con Lisandra medio, ¿no? Ah, se podría decir que sí. Denle estos pins que el muchacho sabe. Sí, esa va para vos, Don Manuel. Ojo, la directa, la personal en pantalla. Bueno, FP, nada. Queda agradecer a nuestros sponsors. Banco República del Uruguay, Logitech, Supermatch y PC Combo, por supuesto. Y estamos pronto por una pequeña pausa mientras esperamos la siguiente partida, que va a ser entre... Vamos a tener la segunda partida, que va a ser contra Evermeet y contra Lynx. Así que una partida clave, ¿no? Los dos van 2-2. Uno va a despegarse el día de hoy. Vamos a ver si Lynx se mete en esos mejores tres o va a ser Evermeet. Lo escucharon de primera mano, así que vamos a la pausa y volvemos con ustedes.
Comenzar su camino en la temporada 1. Básicamente, ojo Black Ninja, el ventaje, maldición de la bomba triste. Los vimos mejorar, dejando todo en esa primera final presencial. Van a hacerle mucho daño, lo van a perseguir. A ver si puede volver atrás del pit. Ahora, nuevos jugadores entran a la grieta para reclamar el título de mejor equipo uruguayo. ¿Ustedes están listos para el desafío? Bueno, 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 seguimos. Segundo, como en este segundo enfrentamiento del día de hoy, con Honor a mi lado para ver Evermeet contra Lynx. A ver quién se despega entonces en esta tabla de posiciones. Correcto, Don FDP. Evermeet contra Lynx Gaming va a ser el segundo enfrentamiento del día de hoy. Un enfrentamiento que, bueno, va a marcar un poco la tabla, ¿no?
pasa un poco de vuelta lo que pasaba en el cruce que hubo entre PDA y Lynx la semana pasada, donde teníamos tercer y cuarto puesto. Ahora es tercer y cuarto puesto nuevamente. Evermeet en el puesto número 4, Lynx en el puesto número 3. Y vale la pena marcar, ¿no? Tenemos un Wolfie, DNT, Satorko, Force y Uruguay va a ser la alineación para Team Evermeet. Y del otro lado parece que el equipo de Lynx se presenta con los usuales, siempre las caras conocidas: Arsen, Black, Joel Bebo, KR y Dombu. Exactamente, un Dombu que lo he visto bastante, ¿no? En lo que son las entrevistas. Ojo ahí con Dombu, ahí con esa melena salvaje, ¿no? Que nos trae. Sí. Mientras que aprovechamos, ¿no?, a mandar unos saluditos que nos pedían los muchachos. Un saludito ahí para Wolfie, que está mirando. Para Wolfie. Ahí, por entrar ahí a lo que es la partida. Le deseamos lo mejor con ese Malphite que le van a hacer jugar el día de hoy. No, ya sabemos que no funciona. Porque el científico loco demostró la semana pasada que le piden tanque va Ornn con Sunfire y se solía una Camille. O sea que sabemos que Malphite no va a jugar, a menos que sea un Malphite todo re loco que de alguna extraña forma te pega 2000 boosts por trade. Pero lo que sí tenemos FP, si querés guiarnos, es fase de selección. Entonces, vamos directamente a la fase de selección para ver qué quieren jugar estos muchachos, qué nos quieren traer. Porque la verdad que después de lo que fue el primer enfrentamiento, la vara está bastante alta. Sí, yo dudo que alguien la pueda sobrepasar. Si hay alguien que pueda hacerlo igual, es Don Curelol plus Licha Simili, que trae sus drafts todos locos de eso de Casiopea, de carry para Force, y sale bien. Así que bueno, vamos a ver si nos pueden deliver. Repiten primer van de ambos lados, en comparación a la partida anterior. Digamos, con el Gragas. Y después del otro lado, Sejuani, que en este caso va a ser la respuesta. Pyke se va, por supuesto, en contra de Uru. Kennen y Annie denegados por parte de Evermeet. Interesante, Vance. No se ve mucho este Kennen, que sabemos que a mí me gusta bastante Kennen, la verdad. Yo creo que desde el último buff que le pegaron puede hacer bastante lo que son peleas de equipo. Mismo en lo que es Tier 1 de competitivo, a veces se le suele ver a este Kennen que hace bastante daño. Y ya estamos viendo, ¿no? Piqueando a la velocidad de la luz, ¿no, muchachos? Ya vamos a tener un Jayce en la mano de Wolfie, un Dante que va a jugar con este Wukong y una Camille y un Jarvan por el otro lado. Bueno, ahí Licha dice que Cure murió, así que me ha sentido pésame para Evermeet, así que, mentira. Licha, si pierde Evermeet hoy, ya saben, esto es culpa de él. Todo el draft lo hizo el ex analista, ahora coach de Team Evermeet. Mientras vemos ahí bastantes picks conocidos para lo que es este equipo, ¿no? Por supuesto, Jayce a manos del científico loco Wolfie, que ahora le llamo así. Dante con Wukong nuevamente, que si bien tuvo un poquito de problema. Ojo que está en la Open. Participación, después lo supo utilizar muy bien. Y después una Syndra para Satorko, que ya lo hemos visto. Responden con Ari, Jarvan, Camille. Y como vos decías, está Nila Open para Force. Vamos a ver entonces si pasa esta selección de baneos, si la puede elegir Force, que sabemos que le encanta jugar este campeón Malphite, que no lo vamos a ver. Bueno, no lo iba a jugar Wolfie porque ellos mismos lo baneaban. Tryndamere, que bueno, targeteado totalmente. Y Olaf, que ni Wolfie quiere jugar contra Olaf. Así que imagínate cómo está. Ni Wolfie quiere jugar contra Olaf. Y ya vislumbrando un poco esas últimas selecciones del lado azul y rojo, voy checando un poco lo que es el Pro Draft FDP y hay algunas cosas que me asombran un poco. De todo lo que teníamos del lado azul, creo que ninguno esperaría que ese Wukong fuera el B1. Vamos a ver, entonces yo para que lo voy a buscar, a ver si lo encuentro por acá. Ahí, primera rotación de picks. Ahí está, ya lo tengo Leona. Entonces en vista. Sí, la verdad que bueno, ese Wukong prioritario, yo no lo veo tan fuerte a Wukong últimamente. A mí me gusta cómo lo juega DNT, pero de cualquier manera, no sé, no lo siento que pueda carrear tanto este campeón. Sí, también luego de la partida que acaban de ver los chicos, donde se piqué un Jayce medio, sabemos que sí, Wolfie es el que siempre juega a Jayce, pero justamente tal vez podrían haber jugado con eso, mandar a ese torco con Jayce mid, no sé si lo juega, y luego tenerle otra selección, incluso posible counter para Wolfie en el carry superior, que de hecho es lo que termina pasando, ¿no? Arsen recibe uno de sus mejores picks, mejores selecciones, que es Camille, donde ha estado top rated en solo queue de BR y de LAS con este personaje muy eficiente, incluso respetado por Nani Lore. Y ya sabemos que cuando los top laners de la LPU se respetan un pick entre ellos, dice mucho.